Hace exactamente 30 años, tú fuiste uno de los héroes de la batalla de Vader. Llevo 30 años. Durante 30 años, Abu Sufyan resistió pacientemente con la esperanza de la victoria. Las heridas que nos infringiste en la batalla de Vader no han sanado todavía. Aquellos que siguieron a Mahoma en Vader deben temblar bajo la cólera de Abu Sufyan. Yo celebraré la muerte de ellos junto a su tumba. ¡Ah, Abu Sufyan! ¡Tú eres a Mahoma lo que el faraón a Moisés! ¡Cállate! Tiempo después de las vejaciones y el apaleamiento del jeque en Medina, las corruptelas de Walid en Kufa fueron desveladas. Los denunciantes kufíes pidieron apoyo al califa, reclamándole que hiciera justicia. Pero Marwan ibn Hakam y Abu Sufyan evitaban que la disputa se resolviese. Los denunciantes buscaron protección en la madre de los creyentes, Aisha. Aisha, en un valiente acto, alzó los zapatos del profeta de Dios en sus manos y exclamó: «¡Qué pronto se han olvidado de las costumbres del dueño de estos zapatos, que todavía no se han desgastado!» El acto de Aisha se encontró con los sentimientos rigurosos de los musulmanes y causó el derrumbe de la muralla de Abu Sufyan y sus seguidores, y que se desvelase la verdad a los ojos del califa. Walid fue depuesto del palacio de Kufa y, después de ser juzgado, fue condenado a 80 latigazos. Y como era el hermanastro del califa, nadie era capaz de hacer cumplir el castigo, hasta que el imán Ali, en persona, se hizo cargo de ello y dijo: «Yo hago cumplir el castigo de Dios. Dejen que los coraichitas me llamen verdugo». El jeque también, después de un tiempo, pasó a mejor vida y en su testamento dejó escrito que, en lugar del califa, hiciera la oración sobre su tumba, Amar Yasser. ¡Levántate! ¡Levántate, Hamza! Resucita y saca tu cabeza de la tierra por los compañeros de Mahoma en la batalla de Badr. El lema que escuchas es solo el nombre de Mahoma, que repite solo un grupo reducido de anacoretas. El poder de Mahoma está en las manos de los hijos de Omeya. El sultán de Sham es mi hijo. ¡Es mi hijo! ¡Moabie, hijo de Hind! Tu sangre, Hamza. ¡Tu sangre, Hamza! ¡No pudo apagar la sed de Hind! ¿Estás al tanto? ¿Sabes que la intimidad de la casa de tu sobrino ha sido violada? Pusimos cadenas en las bocas de los hombres de Bani Hashem, pero la hija de Abu Bakr habló por ellos. Se puso a los zapatos de Mahoma por bandera y exclamó en desgracia: ¿dónde están las costumbres de Mahoma? ¿Dónde están las costumbres de Mahoma? ¿Dónde están las costumbres de Mahoma? ¿Dónde están las costumbres de Mahoma?
Adiós, jeque. Besa las mejillas de Mahoma de mi parte. Dile que Anmar, cada vez que te extraña, mira hacia Ali y a sus hijos. Desde hace 30 años, Quraysh se retuerce como una serpiente del dolor de las heridas infringidas por la tribu de Hashem. Teman el día en que la tribu de los Omeyas dirija sus espadas sangrientas sobre todos ustedes. ¡Maldito! ¡Maldito seas! Te juro por Dios que estoy arrepentido, Talje. Mi espada degolló a muchos infieles. Hubiera liquidado también a esta madre de todos los males. Haremos una batalla como la de Ohod. Esta vez, vamos a abrirle el pecho a Ali por el pecado de traicionar a los grandes hombres de Quraysh. Quédate, puerta de la blasfemia. ¿Tú también das apodos como Mahoma o Zubeir? Si Abu Sufyan no fuera la puerta de la blasfemia, Zubeir, la espada del Islam, no existiría. Tú también di algo, Talje el bondadoso. Mahoma, a ustedes, los gemelos de la fe, les otorgó unos apodos grandilocuentes. Gracias a sus apodos, son unos grandes señores. ¿Qué estabas haciendo? Pateaba la tierra. ¿Con qué intención? Es claro. La tierra que me va a devorar es por naturaleza mi enemiga. ¿En la asamblea de estrellas? ¿En el cementerio de los judíos? ¿Y dirigiéndote a la tumba de Hamza? Maldito sea tu negro corazón, padre de todos los males. Oye, Talgel malvado. Ten cuidado con tu lengua. Yo sí golpeo la tumba de Hamza. Golpeo solo mi parte. Hamza y yo somos los dos descendientes de Abid Manaf. Hamza es el tío de Zubeir, al que tiene que bullir la sangre es a él. ¿Tú qué dices? Yo soy seguidor de la religión de Mahoma, el abogado de la fe de Hamza. Talje, imagínate que se hiciera posible lo imposible. Después de la muerte de Usman, si se convierten en califas, ¿cómo se repartirán la gobernación? La eminencia del peligro la captan antes los animales de la tribu que los humanos. Si no me equivoco, algo debe estar pasando en Sham. Aparte de Kufa, que se consideraba una ciudad importante en la era de las conquistas de los musulmanes, después del profeta, Sham también era una ciudad hirviente en Constantinopla. Buen día, Farouk. Y se consideraba parte de los botines de guerra que había llegado a los musulmanes gracias a la yihad contra los romanos. Desde la época del segundo califa Omar ibn Khattab, Moavie ibn Sufyan era el gobernador de esa ciudad y también ostentaba el cargo de jefe del ejército de las tierras de Sham. En los tiempos del tercer califa, Usman ibn Affan, Moavie fue mantenido en el cargo y creó un gobierno poderoso en Constantinopla. ¿Qué hay de nuevo, Farouk? Muy amarillo. Si me preguntas cómo estoy, te diré que estoy gimiendo. Porque estoy a punto de morir. Es un trabajo difícil, Noman. A un gobernador, si le quitas la vida, le será más fácil que si le quitas sus pertenencias. Estas vacinas que ves no son más que la parte del asaque que pagan los adinerados de Sham. Mírales los rostros. No los necesitan. Si te despistas, te roban. ¿Qué hay de nuevo, Noman? Yo, al contrario, muy rojo. Cuando el tesoro abunde y el ejército esté preparado, hay que pensar en una nueva conquista, Farouk. Dile al cocinero que al yogur le faltaba sal. Dios, gracias por tu bendición.
Ven aquí, Noman, lee. En el nombre... Léelo en voz alta. En el nombre del Dios glorioso. De parte del califa de los musulmanes, Usman ibn Affan, al gobernador de Sham, Moabía ibn Abu Sufyan, nos ha llegado su misiva, informando que Abu Sar Ghaffari pronuncia fogosos sermones al respecto de Fai e incita a los pobres a la rebeldía contra nosotros. Los botines de guerra o Fai son pertenencias que suelen llegar a los musulmanes sin derramamiento de sangre y se ponen a disposición del califa. Ningún individuo tiene derecho a intervenir en los ingresos y los gastos de los bienes de Fai. En caso de que Abu Sar quiera hacer cumplir su fetua e intervenir en dichos asuntos, múntale entonces en un camello de muy dura albarda y envíalo a Medina. Que Dios misericordioso le otorgue a usted toda la dignidad y toda la gloria. Te juro por Dios que anular las maldades de Abu Sar es más difícil que vencer al César. Bueno, Noman, ¿qué vas a hacer con Abu Sar? Lo que me diga mi emir. Yo no, Noman. Lo que diga tu califa. Si hubiera querido hacer algo sin su permiso, a la primera persona que habría degollado habría sido ese loco de Ghaffari. Ejecuta la orden del califa de la mejor manera. Ningún botín sino el de Alá. 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 ¡Abran los ojos! Ustedes que del hambre se ven obligados a apretar piedras contra sus barrigas. Estos trofeos que ven no son regalos del César. Es parte del asaque de los pudientes de Sham. ¡Oigan! ¿Ustedes saben que en su riqueza tienen tres socios? El primer socio de ustedes es el destino, que para destruir su hacienda no les pedirá permiso. Su segundo socio son sus herederos que están esperando su muerte. Y el tercero son ustedes. Ustedes. Haz caridad. Da el paso para los demás. Sabe que todos los días dos ángeles vienen a la tierra. Uno de ellos reza: Dios mío, recompensa al que hace caridad. Y el otro maldice: Dios mío, haz que muera el que acrecienta su hacienda. ¿Y ustedes? ¡Andrajosos pobres! ¡Asómbrense de quien ve la pobreza en casa y no lucha con su espada contra ella! ¡Ningún botín sino el de Alá! 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 ¡Ningún botín sino el revoltoso entrometido! ¡Estás loco! ¡Ningún botín sino el de Alá! ¡Ningún botín sino el de Alá! ¡Ningún botín sino el de Alá! ¡No hay botín! ¡No hay botín! ¡No hay botín! ¿A qué viene todo ese ruido del botín? ¿Acaso el botín de Fai es otra cosa que lo que llega a los musulmanes sin guerra? ¡No! Bien. ¿Y los bienes son de Dios o de la gente? Dios no precisa de bienes. Todo lo que hay pertenece a sus criaturas. ¿Y yo no soy criatura de Dios? Sí. Sí lo eres.
Pero te has olvidado de Dios. Tus ropajes se han multiplicado y tu pan abunda. En tu cocina preparan diferentes platos. Moabie. ¿Tú necesitas más que dos prendas y una barriga llena? Los bienes de Fay están a disposición del califa y de sus fideicomisarios. ¿Para qué? ¿Para ellos o para gastarlos en la manutención del pueblo o en el acondicionamiento de la tierra? Siéntate. ¡Mira a este hombre de rostro amarillo! ¡Y mira a este hombre de rostro rojo! ¿Esa diferencia que ves, dónde se habló de ella en la religión de Mahoma? Demuestra que ha ganado un solo dinero ilícito y se lo arrancaré del cuello. ¡Se trata de hacer caridad! ¡Se trata del despilfarro! ¡Tú no has comprendido la esencia de la religión de Mahoma! ¡Tú solo has entendido lo que es lícito e ilícito para Dios! ¿Cómo voy a demostrar yo nada cuando alguien como él se dedica a seguir a alguien como tú? Yo ya les he señalado a los que usurpan su sustento. ¡No sean cobardes! Sepan que el poder del hombre reside en su corazón, no en sus ropajes. Y lo afilado de la espada está en el filo, no en su funda. ¡Ningún botín se volverá! 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 ¿El usurpador de los bienes de la gente? Yo jamás, Emir. Le juro por Dios Todopoderoso que no, Emir, no. Yo soy un mercader curtido en mil viajes. Muchas noches he tenido que dejar de dormir por miedo a los asaltantes. Varias veces he sido gravemente herido por la espada de los bandoleros. Ni un solo instante me olvidé de las pérdidas ni los beneficios. Siempre he pagado el asaque de mi propia hacienda. Que se convierta en gusanos y devoren mi cuerpo si tuviera alguna deuda, aunque fuera del tamaño de la cabeza de un alfiler. Toma. Tú te quedarás con esta espada. Cortaré el cuello por el delito de rebelión y falsa acusación al califa. No, Emir. No.
Yo jamás he manchado mis manos con la sangre de ninguna persona. ¡No! ¡Emir, exímame! ¡Mentiroso! El culpable eres tú mismo. ¡Noman! Sí, mi emir. ¡Córtale el cuello! A sus órdenes, emir. Cumplo con su mandato. Si se sirven de la espada, esta será la respuesta. Si se sirven de la cabeza, irán a la mezquita hasta que piensen algo. Llévatelo, cúralo y págale su dilla por un brazo. Si se muere, te castigaré. ¿Y tú? Sí, emir. Reparte una bolsa de oro entre los pobres. A sus órdenes, emir. Noman. Sí, mi emir. Monta a abusar sobre la albarda de madera de un camello y envíale a Medina con tus hombres más crueles. La familia de Abusar permanecerá en Sham. ¡Marván! ¿Eres tú, Marian? ¿Por qué te inquietas, primo? ¿Por qué me habría de inquietar, prima? ¿Quieres algo? La mesa está puesta. El califa no va a tocar la comida hasta que no esté su yerno mayor. Yo no soy el yerno mayor. En edad, no. Pero en inteligencia, sí. ¡Marván! De acuerdo, Marván. Estate pendiente de tus hermanas para que no se pongan envidiosas. ¡Marván! Aunque te vayas al infierno. Este sello es idéntico al sello que está en la mano de mi padre, el califa. ¿En qué agujero te habías escondido? ¿Hasta cuándo el viejo y ciego de Abu Sufyan va a tener que responder por las fallas de los hijos de Omeya? ¿Por qué te desentiendes de los peligros camuflados en tu contra? ¿Qué peligros?
¡El huracán que viene en camino de Medina! ¡Abusar! ¿Qué hiciste para aquietarlo? No te inquietes. Abusar está montado sobre la albarda de madera de un camello. Antes de llegar a Medina, morirá. El que está montado sobre el lomo de un camello es un hombre del desierto. No tiene miedo de los viajes. ¿Qué debería hacer? ¿No basta con haberle librado a Moabie de su daño? ¿Por qué te ves obnubilado, Marván? Temo que tu enemistad con los compañeros de Mahoma se convierta en una plaga para nosotros. Nosotros tenemos heridas profundas de las espadas de sus compañeros. ¿Tú a qué le temes, Marván? ¿Acaso no viste el destino de Valid? ¡Valid era un cretino! Su afición exagerada a la madre de todos los males acabó con él. Marván, no puede ser que Moabie se libre de algún mal y tú acabes padeciendo lo mismo. Ustedes son los dos mis bien amados. Abusar, en Medina, llegará a ser una amenaza para ti, hijo. Acaba con él antes que llegue a Medina. Mi querido tío, la presencia de Abusar en Medina no es un gran riesgo. ¿Acaso es más poderoso que Ali? ¡Ali está aquí a nuestro lado! ¿Por qué no iba a hacer nada? Abusar no es ni el primo de Mahoma, ni su yerno, ni ha vivido en su morada. Es un compañero suyo del desierto que ni siquiera tuvo la suerte de participar en las batallas de Badr, Ohord y la Zanja. No, tío, no. Abusar, aunque en tu parecer sea un huracán, todavía no puede hacer nada. Si hoy no haces caso de mí, mañana, cuando Abusar sea como una lepra en tu cuerpo, no vengas a pedirme ayuda. Comparar a Abusar con Ali es una inmadurez, Marván. Tú sabrás. Tío. Tío. El permiso para asesinar a Abusar lo tiene que firmar el califa. Falsifica su letra. Roba su sello. El sello del califa está en su dedo. Para robarlo hay que cortar su dedo de tajo. Y la hija del califa está en tus manos. Mariam es una niña. Puede jugar con el sello de su padre. ¿Mm? Es el tesoro del que emanan los hadices, no conocidos para nosotros. Quien quiera que coma de la mata de cebolla de Acre en la Meca, irá al paraíso. Quien quiera que le compre una mata de cebolla de Acre a Sheikh Sharji, habrá comprado un palmo de tierra del paraíso. Quien quiera que compre dos matas de cebolla de Acre a Sheikh Sharji, habrá comprado dos palmos de tierra del paraíso. Quien quiera que compre tres matas de cebolla de Acre a Sheikh Sharji, habrá comprado tres palmos de tierra del paraíso. Quien quiera que compre cuatro matas de cebolla de Acre a Sheikh Sharji, habrá comprado cuatro palmos de tierra del paraíso. Quien quiera que compre cinco matas de cebolla de Acre a Sheikh Sharji, habrá comprado cinco palmos de tierra del paraíso. Quien quiera que Abusar, compre seis matas de cebolla, te daremos una ofrenda de 100 dinares iraquíes para poder ver una sonrisa en el rostro de Abusar antes de morirnos. ¿Por qué agitas la cara y los ojos con lamento y rencor, creyente? Al final han convertido a Dios en alguien que habita en palacios. Ha quedado sin turbante la cabeza de Abusar y sus allegados bandoleros. ¿Dónde está la luz de Dios y el perfume de Mahoma? La mezquita que construyó el profeta aliviaba los corazones. Habrá comprado nueve palmos de tierra del paraíso.
Pero la mezquita que hoy contemplo... Que compre 10 matas de cebolla, es la tumba de ese alivio. Recítanos un verso del Corán en el que se obligue al musulmán a que los tabiques de su casa deben estar hechos hasta la eternidad, de barro y de escorpiones, y su techo y suelo de esparto. ¿Quieres un verso? Gracias a Dios. Cada uno de ustedes conoce infinidad de revelaciones divinas. Esta ciudad de Dios está repleta de hadices y versos coránicos apócrifos, Talhe. Su hadiz de cebolla de Acre circula de boca en boca por todos lados. ¿Entonces qué? ¿No lo oyen? Se los voy a decir una vez más. Quien quiera que compre una mata de cebolla de Acre a Sheikh Sharji habrá comprado un palmo de tierra del paraíso. Quien quiera que compre 2 matas de cebolla de Acre a Sheikh Sharji habrá comprado 2 palmos de tierra del paraíso. Quien quiera que compre 3 matas de cebolla de Acre a Sheikh Sharji habrá comprado 3 palmos de tierra del paraíso. Quien quiera que compre 4 matas de cebolla de Acre a Sheikh Sharji habrá comprado 4 palmos de tierra del paraíso. ¿Por qué permanecen callados al respecto de las falacias referidas al profeta de Dios? ¿No tienen vergüenza ante los mártires de la batalla de Uhud? 6 cebollas, 6 palmos. 7 cebollas, 7 palmos. 8 cebollas, 8 palmos. 9 cebollas. ¿Cuándo morirá para que tengamos tranquilidad? Solo Dios lo sabe. 10 palmos. Y hasta que alguien compre todo. Desde que se marchó Mahoma, Abu Sar también ha muerto, Zobeir. ¿Qué andas buscando, judío errante? Busco a un José sabio. Pues, ve al palacio del bien amado de Egipto. En Medina no tenemos a ningún José. No me he equivocado. Los palmerales de Medina viven gracias al aliento de algún José. A mi José lo encontré en un pozo. ¿Pozo? Abu Sar. ¿Tú quién eres? No sé quién seré mañana, pero hoy soy Abraham en el templo de los ídolos. No gozas lo más mínimo de la espiritualidad del profeta de Dios. ¿Crees templo de ídolos al palacio del califato de los musulmanes? No dudo de que antes de mi llegada estaban planeando un hadiz falso para convertir en paraíso a la nimia calabaza de alguno de estos señores. El hadiz misterioso de las cebollas de Acre. Lo he escuchado yo también, dijo el profeta. ¿Que quien quiera que compre una mata de cebollas de Acre habrá comprado un palmo en la tierra del paraíso? ¡Te lo estoy preguntando a ti, Marván! Sabiendo esto, ¿a qué ídolo se parece Kaab? No tenemos tiempo para perderlo hablando tonterías, nómada del desierto. ¡Sal de aquí! Quiero ver al califa. El califa soy yo. Entonces rezaré por el difunto y me iré. Escucha, loco de Atar. Desde hoy, si escucho que pronuncias alguna fetua, te sellaré a fuego la lengua. ¡Sal de aquí! Thank you.
Abusar era uno de los compañeros de Sofé. Los compañeros de Sofé eran los que habían llegado desde diversos puntos de la península arábiga hasta Medina para vivir cerca del profeta. Y como no poseían casa ni lugar para vivir, residieron en las plataformas de las mezquitas llamadas Sofé. Abusar se casó con cierta mujer de estos allegados del profeta, a la que más tarde llamaron con el nombre Om-Esar, y se separó con la gente de Sofá. Y como a su instinto beduino le gustaba el desierto, se construyó una cabaña en una de las colinas de los alrededores de Medina. Oye, hermana. ¿No tienes ningún caballo, camello o mula con qué ir más cómoda? No, hermano. Nosotros llevamos nuestra carga sobre nuestros hombros. ¿De qué tribu eres? De la del infortunio. Hermano, ¿qué quieres de nosotras? Nada. Súbete en el camello. Irás más cómoda. Yo también soy de la tribu de la desgracia. Acepta su camello. Yo contraigo matrimonio contigo bajo esas condiciones y con esa dote. Acepto. Bienvenida al destino incierto de Abusar. ¿No te has cansado de la soledad? Yo en la soledad he encontrado a Dios.
Pero nosotras somos criaturas de Dios también. Quien quiera cuyos caballos, sus mulas y sus esclavos se cuenten por miles, cuyas casas sean de piedra y adobe, cuyos ropajes de seda del Yemen y cuyos bocados ricos y suculentos, sepa que abusar es su enemigo. ¡Oíd, gentes! Sabed que cuando la pobreza entra por una puerta, por la otra escapa la fe. Él ha roto el juramento de fidelidad al califa. Ha falsificado hadices y ha puesto en boca del profeta palabras falsas. Ha denunciado la orden del califa e insulta a los musulmanes, pudientes y respetados, la mayoría de los cuales fueron amigos cercanos del profeta. Ha obligado a los pobres a rebelarse y ha acusado a los jeques de tener una fe dudosa. Yo no creo que los compañeros de Sofé, en plenitud de salud mental y física, cometan esos pecados. Él está loco. A un loco no hay que castigarle ni premiarle. A él encadenaremos para que los musulmanes estén a salvo de su mal. Ten vergüenza, Marwan. Tú, hijo del lagarto, ¿conoces mejor que nosotros a nuestro amigo? Zobeir, si es debido reprender a alguien por sus antepasados, la mayoría de ustedes deberían ser avergonzados. Abusar es un descendiente de los bandoleros de Ghafari, ¿o no? ¿Él fue bandolero o no lo fue? ¿Cómo se sabe que el ser humano no regresa a sus raíces? Maldita sea la discordia. Y maldita la ignorancia. Maldita la tiranía. Que Dios no me perdone nunca si rompo mi fidelidad al califa. Si falsifico hadices. Y si pongo en boca de mi profeta falsedades. La criatura de Dios se aproxima a Dios por su fe, no por sus antepasados. Yo no necesito ni el apoyo de Talhé ni el de Zobeir. Ni temo la enemistad de la tribu de Omeya. Ni poseo nada como para temer que me lo arrebaten. Ni quiero nada como para avariciarme con su entrega. Del profeta, el que tenía puesto también el pie en el estribo de la tumba, continuamente tenía su pie puesto en el estribo del profeta, y cabalgaba contra los enemigos de la religión. Dios mío, no le hagas temblar las piernas en el puente de Serat. Amén, oh Dios todopoderoso. Él, cuyo cuerpo está amortajado con el sudario, en lugar de llagas tenía adornos sobre su cuerpo y fue herido en varias ocasiones por las espadas de los enemigos de la religión. Oh Dios todopoderoso, vístelo con alguna seda de las sedas del paraíso. Amén, oh Dios todopoderoso. Él, cuya tumba se convirtió en su morada y las hormigas en sus vecinas, cuya puerta de casa estaba siempre abierta y hacía caridad con los pobres. Oh Dios, haz un lugar para él en tu paraíso y hazle un lugar entre tus íntimos. Amén, oh Dios todopoderoso. Kaaba al-Akbar, te juro que este muerto el día del juicio deseará que sus posesiones en este mundo se hubieran convertido en escorpiones y le hubieran aguijoneado. Abusar, el muerto tiene sus culpas y el vivo sus preceptos. No mostrar animosidad hacia aquel cuyo lecho es la tierra y la tumba su cárcel. Sabe que él precisa de las ofrendas de sus herederos y tiene esperanza de que tú y yo recemos por él. Nosotros también estaremos presos de la tierra. Extraño.
Ojalá creyéramos que la tumba es la prisión para nuestro cuerpo. Sin embargo, la recompensa. El castigo del ser humano se define por sus actos mundanos y no por los actos caritativos de sus herederos. Entonces tú preocúpate de tus propios actos. Gente como el hijo de Ouf, lo que hagan es asunto suyo. Cab, dime algo. ¿No tenemos obligaciones para nuestros actos? ¿Deberíamos negar la verdad por mundana? El califa te considera conocedor de asuntos religiosos. Tú eres reconocido por tu sapiencia y pericia en asuntos jurídicos. Aquel que solo ha sabido acumular riquezas y no ha hecho caridad, ¿es bendito a los ojos de Dios? Si aquel que ha pagado el asaque de sus pertenencias construye una casa con un ladrillo de oro y otro de plata, no comete ningún pecado. Así que los que acumulan lo lícito, dispendian lo que es lícito y viven lícitamente, gozarán de este mundo y gozarán del próximo. Cab. ¿Tú propagas la fe de Mahoma o promueves tus propias ideas confusas? ¡Lee las amonestaciones de Mahoma! Di que mientras una riqueza acumulada no sea gastada como Dios ordena, la propia alma de quien las atesora es una hoguera ardiente del infierno. Si tú mismo eres envidioso, ¿qué culpa tiene el que atesora riqueza? Mientras personas como tú sigan rodeando al califa como una muralla, no podrá gobernar como hicieron Abu Bakr y Omar. Oye, Abusar, ¿a dónde vas? Marván. Ve, no te conformes con nada menos que su destierro, al Rabadá. ¡Al Rabadá! ¿Te acordarás de eso? ¡Al Rabadá! A ver. Oh, Ali, el fuego de tu furia será apagado por el agua que nace de la tierra. Oh, Ali, soy Abusar. Mi vida y la tuya las han arrebatado la ignorancia de este pueblo. Ellos pretenden desterrarme de esta ciudad de nuevo. Ali, ¿no escuchaste la orden del califa? Nadie está autorizado a acompañar a Abusar a su despedida. Si Ali acompaña a Abusar en su despedida, Abusar ya no desea nada más. El imán Ali, después de su encontronazo con Marván y Bin Hakam, acompañó a Abusar en su despedida y le dijo: Abusar,
Tú entraste en cólera por la satisfacción de Dios. Así pues, ten esperanza en Él mismo. Esta tribu está temerosa de su propio mundo. Y tú, del perjuicio de nuestra religión. Abusar. Permanece próximo a la verdad. Y no temas sino lo que es falaz. Sabe que Dios te revelará el camino de salida de los vericuetos. ¡Oigan! ¡Abusar! ¡Oigan! ¡Hey! ¡Oigan! ¡Hey! 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 ¿Eres alguna clase de genio? Soy Omesar. ¿Eres tú misma? Yo ya me acostumbré a las alucinaciones. Debería creer esto. Sí, créelo. Son consecuencia de la soledad. Ya no estarás solo nunca más. Tú deberías estar en Sham ahora. Estuve allí. Cuando Moabie fue informado de tu destierro de la ciudad, me envió para que nos consolemos el uno al otro. Así que Moabie es capaz de hacer el bien. Omesar, eres bienvenida. ¿Qué tal te encuentras, hombre solitario? Estoy bien, pájaro sin nido. ¿Y tú eres Abusar el fugitivo? ¿Y tú cómo estás, querida mía? ¿Cuánto te he echado de menos? No te podrás librar de mí. Allá donde vayas, te encontraré. Bueno, Omesar. Nosotros partimos. Descansen un poco. El tiempo es escaso y nuestro camino largo.
Perdónanos, Omesar. Fueron fieles y pacientes compañeros de viaje. Fuimos una pesada carga para ustedes. Si hay alguna deuda, será de nuestra parte. Que Dios los recompense. Hermano. En casa tenemos algo de pan de cebada. Si no tienen más que hacer, pasen una noche con los pobres. Te lo agradecemos. Lo aceptaríamos, pero es imposible. Entonces recen por nosotros. ¡Hasta luego! ¡Vámonos, hermanos! ¡Vamos! Bueno, Abusar. Aparte del pan de cebada, tenemos un camello, dos cabras y una tienda de campaña. Tenemos a Dios y una hija. Para nuestra hija plantaremos una palma. Y para nuestro Dios construiremos una casa. Omesar, creo que Al-Rabada será nuestro último hogar. Abusar, yo soy de la misma opinión. ¡Omesar! ¡Detente, Omesar! ¡Detente! ¿A dónde vas? ¡Omesar! ¡Detente! ¡Omesar! No te desesperes. No te desesperes. A lo lejos he visto una mancha negra que se movía lentamente. Es una alucinación, Omesar. Alucinación. Las peregrinaciones a la Meca finalizaron. Y las caravanas se fueron. Los dardos de la muerte están
lloviéndonos de todos lados. Nuestro pan se ha agotado del todo. Nuestras cabras terminaron muriendo. Nuestra hija abusar. Nuestra pequeña. Si no hacemos el esfuerzo de salvarla de la muerte, seremos pecadores. ¿A dónde vas? Voy donde el califa, Omezar. Pronto, vuelve pronto. Y vuelve con las manos llenas. Semillas de grama. Levántate, Abusar. Nos quitaremos el hambre con las semillas de grama. Semillas de grama. Levántate, Abusar. Vamos a luchar contra la muerte. ¿Por qué te ríes? Porque no habría de reírme cuando el miedo a la muerte me ha hecho tan avariento. ¿Qué esfuerzo en vano es este? Nosotros hemos venido a este mundo para vivir. Seremos enterrados para levantar la cabeza de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tememos? El miedo del anciano a la muerte es como el llanto de la criatura al nacer. Si las criaturas saben de dónde a dónde van a vagar, se reirían. Doy fe que no hay más Dios que Alá. Doy fe de que Mahoma es el profeta de Dios. Abusar. Y doy fe que Alí es el imán de Dios.